Graves denuncias fueron las que se conocieron este viernes en una sesión virtual del Consejo de Barranca Bermeja, en la que dos concejales se acusaron de forma mutua de hechos graves. El concejal Yasser Cruz Gambindo dijo que el corporado Leonardo González Campero le había ofrecido 40 millones de pesos por su voto para Contralor de Barranca Bermeja. Acuérdese, Leonardo, y se lo digo aquí, a la luz pública, y se lo digo, Leonardo. Cuando me montaste en la camioneta y me ofreciste 40 millones de pesos para que le firmara la resolución 109, yo sí tengo las evidencias y se lo olvida. Esta noche le voy a mandar unas pastillas de Vitacerebrina para que le recuerde la memoria, para que le recuerde la cabeza. Por su parte, el concejal Leonardo González del partido de la U se defendió argumentando que el ofrecimiento se lo hizo el corporado Cruz a él. El único que habló allá que había ofrecido 40 millones de pesos fue usted, que lo que acaba de decir acá, echando mentira allá. No sea mentiroso, ya se Cruz Gambindo. Lo que dije fue que ustedes se amangualaron allá para elegir a Alexander Arques como vicepresidente y poder dañar todo el proceso de Contraloría. La discusión se originó tras la asistencia de Yasser Cruz a una diligencia judicial en la que su denunciante es González Campero.